Bueno, muy bien. Buenos días, buenas tardes. Depende del lugar donde, donde estén. Vamos a empezar en breve esta charlita sobre medicina ayurveda. Bienvenidos los que van ingresando. a charlar en breve con Florencia D'Antonio, médica surveda. Bienvenidos a los que van ingresando. Vamos a esperar un minutito más que se sume más gente y que aparezca nuestra invitada. Estamos esperando. Ahí la veo a nuestra invitada, Florencia. Hola. Hola, Florencia, ¿cómo estás? Bien, Bienvenida. todo bien. ¿Vos? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Re bien, todo en orden, todo muy bien. Qué bueno. Desde ya, muchas gracias por, por haber aceptado esta invitación. Este, Florencia Antonio, por... médica. No, gracias a vos por, por la invitación. Perfecto. Eh, médica especializada en medicina surveda, ¿verdad? Sí, no existe como tal la especialización. Eh, no existe el título, como el médico pediatra, el médico dermatólogo, digamos, no existe ese título. Pero uh -huh. sí, a fines prácticos sí. Más allá de los títulos, digamos, es lo que te dedicas sí. y lo que, digamos, profesionalmente te vas encaminando, ¿no? Este, desde hace un tiempo, yo soy terapeuta holístico, pero desde hace un tiempo va surgiendo esto de generar charlas y de compartir conocimientos. Y, y creo que fundamentalmente hay un cambio de mirada en todo esto, desde la medicina convencional, desde lo que estamos acostumbrados históricamente, y pareciera ser como que el individuo empieza a tener otra preponderancia. Te dejo como para que arranques. Eh, bueno, claro, sí, claramente por suerte estamos como que se está desmantelando solo igual el sistema médico. El sistema médico, en realidad la medicina occidental no es que sea fea. Sí, tiene cosas muy buenas, hay un montón de cosas que están re buenas de la medicina occidental. El tema es que el sistema médico está un poco... Eh, el sistema médico en realidad nos quiere enfermos, lo voy a decir así sin mucho tapujo. Nos quiere enfermos. Entonces, eh, la gente se está dando cuenta de eso, estamos despertando, por suerte, a, de, a esa realidad. Y eso no tiene que ver con la medicina. Y tampoco quiero decir, y acá ofender a los médicos, porque no es que los médicos eh, sean todos malos. En realidad tiene que ver con un sistema que está un poco, eh, bueno, esto, ¿no? Que es como querer en realidad que estemos enfermos, porque eso es lucrativo, ¿no? Si yo te sano o te ayudo a sanar, más que te sano, te ayudo a sanar. Yo ya eh, no voy a tener eh, tu cuota mensual de todas las visitas que me tenés que hacer, ¿no? Es como, no solo eso, vos pensás que implica que yo te tenga que hacer muchos estudios, de ahí surgen más, más dinero, las farmacéuticas, etcétera, 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 ¿no? Y la medicina, las medicinas más holísticas. No es que no cobramos, porque eso sería tonto, ¿no? Pensar, no, este como es médico holístico no cobra, no, eso no, no es así, porque estamos en este mundo, en la 3D, donde nos tenemos que amigar con el dinero, ¿no? Y con lo material. Y es importante cobrar por tu trabajo, ¿no? Pero no hay, yo por lo menos, no sé, no, no puedo hablar por todos los médicos holísticos, pero sí por mí, yo no voy a ser dependiente a un paciente de mí. Y eso para mí es súper importante. Yo voy a darle herramientas a mi paciente para que luego de cierto tiempo que me vio se pueda manejar solo, no necesite venir a mí siempre, ¿sí? o por una receta, o por un laboratorio, o por no sé qué. Bien, muchas veces, inclusive yo misma, cuando tengo que hacer una consulta en un médico convencional, digo, pucha, la primera consulta es para que me haga me, me pida la lista de medicamentos, pero de mí no sabe nada o la lista de estudios. La próxima es para que vea el resultado de los estudios. La próxima es para que me haga, ¿no? Y como que al final, yo estoy sanando o estoy llenándome de estudios, de, farma... de fármacos, ¿no? Es como nadie me está viendo. Entonces, eso no pasa en una consulta conmigo, ¿no? Eh... Sí, de hecho, de... de hecho, perdón, pero yo he trabajado mucho tiempo en una clínica de, de rehabilitación de columna. Y, uh -huh. haciendo rehabilitación. ¿no? Y lo que uno se ha cansado de escuchar muchísimas veces dentro de la medicina convencional y que no pasa con muchas de las terapias holísticas, es que se dice en la medicina convencional, y de hecho se le dice al médico cuando se está formando, o al alumno de medicina, que el 80% de la información que sacamos del paciente es de la anamnesis. Las consultas sí. en un consultorio médico duran cinco minutos. Y cuando vos Ay, salís pues. de ahí, ya tenés cinco estudios para hacerte. Y uno va a hacer una sesión, bueno, ahora quiero que me cuentes un poco lo tuyo, pero digo desde constelaciones familiares, desde registros, desde lo que sea, la sesión, gran parte de la sesión es escuchar a la persona para que esa persona se involucre con un proceso y dejar de ser paciente, porque eso también da es la cual. magia, ¿no? Eh, ¿Cómo da nos cual, metieron yo... en la cabeza? Bueno, sos, sos paciente, ¿qué hace frente al proceso? Nada, espero. Claro, es verdad, yo mal uso, o sea, us, te sigo usando esta palabra por una cuestión de costumbre, pero es verdad lo que decís. Sí, pero, no pero está bien, paciente. está bien, pero entiendo que el espíritu es otro. Tal cual. Y, y mirá, mirá lo interesante, a mí, bueno, yo soy, soy médica, no. estudié en la facultad, estudié en la facultad recontra de derecha y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo siempre supe que, que no iba por el lado de los fármacos y tampoco va por el lado de los 559 mil estudios, tampoco va por ese lado. Si vos te dedicas a escuchar a tu persona, pero esto no tiene que ver con el médico, insisto, tiene que ver con un sistema médico está claro. que está muy armado para que suceda esto. Bien. Si vos te dedicas a escuchar a la persona que tenés enfrente, vos quizás no necesitas pedirle nada. Esa es la realidad. Y, o quizás podés, che, bueno, veamos, eh, veamos esto, eh, digamos, no vas a llevarlo, por ejemplo, problemas digestivos. Hay 500.000. ¿Sí? La gente tiene problemas digestivos, la gente tiene un montón de síntomas digestivos. Desde la medicina convencional es el antiácido, el antiesto, el, ¿no? Es el antitodo. Eh, pero desde la medicina surveda es la total importancia e implicación y real tratamiento a ese problema. Y si yo te voy a pedir un estudio, sobre todo, que esto se pide como mochi ¿no? Se pide bastante como dale, total una endoscopía y una, una colonoscopía que la pedimos como, ¿no? Como agua. Hay un sistema y mirá que lo paga. Que pasó. Claro, y ahí mira lo que pasó con esta chica que era famosa, que tuvo que digamos falleció por una endoscopía, ¿no? Y vos decís, "Wow, no no es que es un eh, si te tenés que hacer una endoscopía no es que te vas a morir, ¿no? Ahí pasó algo serio y grave, pero digo, podemos evitarle a la persona que haga un estudio al pepe si nosotros le damos un buen tratamiento y la persona responde a ese tratamiento, yo no, me salvo de hacerme una endoscopía, me salvo de hacerme una colonoscopía. Pero lo que pasa es que los médicos estamos formados, esto viene desde la raíz, te voy a, te voy a ser muy sincera, estamos formados, el sistema lo está bancando a alguien, sepámoslo, las universidades públicas, sobre todo esto muy en Argentina. Alguien lo está bancando porque nosotros tenemos mucha formación en fármacos, mucha. Bien. Entonces nosotros no Toda. sabemos más nada. No sabemos más nada. No sabemos. Entonces vos pensá, que y, y nosotros no tenemos nutrición. No, no tenemos nutrición. En siete años de carrera no hay nutrición. Anda a preguntarle a algún médico común y corriente, y no sabe. No es que es malo. No hay inteligencia emocional. Bueno, no hay eso, inteligencia... ¿Vos sabes que un día un día me dijo, un día me dijo un farmacéutico, me dice, "Mira, yo te voy a decir algo, obviamente él ya estaba saliendo del sistema también, no porque se jubilaba, sino por su forma de pensar, y me dijo, "Hay tres tipos de pacientes: el que no se enferma nunca, el que vive enfermo y el que se muere." ¿Sí? Al sistema, evidentemente, solamente, solo uno de esos tres le sirve y la prueba está Cuántas pastillas que nosotros empezamos a tomar nos damos el permiso de dejar de tomarlas en algún momento. Cuántas de las cosas se curan a través de los fármacos o si en realidad son paliativos del proceso que venimos haciendo, ¿no? Digo, la charla esta eh, es empezar a tomar conciencia y difundir un poquito a los que por ahí ya lo pensamos antes de qué estoy haciendo yo con mi vida, qué, ¿por qué es tan, por qué es un problema el síntoma? Porque pareciera como que el síntoma es un problema, ¿no? Tal cual, porque es el anti-esto, el antihipertensivo. Ahora que dijiste esto de los medicamentos que nos ponen el rótulo de estos de por vida, que es tremendo. Me, me sufro, porque en algún momento yo quizás también Totalmente. hasta lo dije por desconocimiento, ¿no? Porque eso más o menos te van formando de esa forma. Como ya lo digo, repito, no tenemos nutrición en la currícula, tenemos dermatología, cirugía, toxicología, de todo, pero ¿nutrición? Ni ahí. Eh, plantas medicinales, tratamiento con plantas medicinales, ¿no? Tampoco, olvídate. ¿Sabes lo único que me dijeron? ¿Qué de es plantas originario? medicinales? Tal ¿Qué cual, o sea, ¿de dónde salen los fármacos De las plantas. De, lo, de las plantas medicinales en toxicología fue lo único que hablaron y sabes que dijeron eh, los suyos. Vos preguntas, si viene alguien con síntomas de intoxicación, pregúntale por suyos. Nada más. O sea, como que... ¿Y saben qué? La tercera causa de muerte. Son los fármacos, es la polifarmacia, por eso lo que vos estás diciendo es correctísimo. Nos ponen esa etiqueta de esto es de por vida y no nos dicen, a ver, sobre todo en, en qué, por ejemplo, lo primero que se me viene a la cabeza es la depresión alta, que por ahí acá tenemos presente alguno que tenga esta medicación. Pero no le dijeron, che, mirá, este medicamento para la presión alta tenés que acompañarlo con una dieta. O quizás le dijeron, sí, dieta sin sal, pero no le explicaron más nada. Entonces el señor se fue con el medicamento de por vida y la dieta sin sal, que él entiende que la dieta sin sal es no ponerle sal a la comida, pero eso no es la dieta sin sal, porque eso es lo mínimo que vos estás consumiendo de sal. Vos consumís la sal en lo envasado y en lo procesado y sobre todo en los alimentos de origen animal, porque tienen más sal que potasio, ¿bien? Más cloro que, eh, más eh, sodio libre, que potasio. potasio. Entonces, si a vos nadie te lo explica, vos... Ay, yo no le agrego sal a la comida, sí, claro, genial, pero ¿qué estás comiendo a lo largo del día? Porque ahí vas a encontrar vos la sal, en realidad. ¿En la Coca-Cola? Ah, sí, pero es media dulce, sí, genial, pero tiene sal. Entonces, eh, esto, esta información es re importante. Y si yo, yo puedo estar tomando la pastillita de por vida, y yo ya con eso cumplo, y no hay mejoría, y no hay cambios, ¿por qué? Porque yo no estoy haciendo una correcta dieta. Y la pastillita funciona... Siempre y cuando vos quizás hasta no es tan necesaria esa pastillita. Si, si nos enseñaran a cómo tenemos que comer, ¿no? Y claramente esto que vos decís, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a ser pacientes, ¿no? Esto también es importante. Lo, lo que estabas comentando vos de que hay gente que vive enferma, hay gente que nunca se enferma y hay gente que muere, ¿no? Porque en realidad vos estás tomando decisiones. Vos, desde que te levantás hasta que te vas a dormir, vos tomás decisiones. Y una decisión, por ejemplo, es cómo, cómo decidís vivir tu día a día, ¿no? Qué, ¿Qué cosas vas a dejar que vengan a tu vida? ¿Y cómo vas a, a reaccionar frente a las cosas que te pasan en tu día a día? Esas es, son esa es las decisiones más importantes y eso cambia todo. ¿no? Y, sí, y el por ejemplo, también lo responsable de nuestra vida. Tal cual, porque si yo... Dejar claro, de ser víctima pasa? de un virus o de algo, de algo externo, ¿no? ¿Qué pasa con la pastillita? Esto, yo, una de las razones también por las cuales yo, digamos, para, para estudiar Ayurveda, yo trabajé como médica convencional siete años, ¿sí? Y una de las cosas que más me molestaba a mí era, por ejemplo, ahora que hablo de la presión alta, es pacientes que venían como locos. No, que tengo presión alta, que tengo presión alta, 180, por favor, dame algo, dame algo, dame algo. Bueno, genial. Damos algo, 20 minutos, bajó la presión o está bajando. Mínima. O sea, bueno, ahora tendrías que hacer. No, yo no voy a hacer nada de eso. Yo tomo la pastilla y ya está. Y ese es el problema. Nosotros estamos negando nuestro propio poder creador. Y damos la, la solución. En una afuera, en este caso una pastilla. Pero esto lo trasladamos a cualquier, no solo a una pastilla, sino algo externo, ¿no? Y el dólar subió, ¿cómo querés que esté? Claro. Y mira cómo está el país, ¿cómo querés que esté? ¿No? Entonces, mi felicidad, mi bienestar, mi paz, mi alegría, depende de afuera, ¿no? Eh, y esto. Mi... Digo, no, esto que, que yo siempre hago hincapié, estamos viviendo un proceso que aparentemente es sanitario, pero que tiene un montón de repercusiones y desde mi óptica, y supongo que vos también, no es sanitario, sino que tiene otro origen donde aparentemente lo sanitario es lo más este, evidente, ¿no? Pero creo fervientemente no de que evidente. hay cambios de paradigmas. <risa> <risa> hay, cambios, hay cambios de paradigmas que se están dando y estos paradigmas que se están cayendo eh, apuntan sí o sí a que uno siga siendo víctima de lo que pasa afuera porque justamente no tiene capacidad resolutiva, o que empecemos a tomar conciencia y decir, bueno, a ver, ¿cuánto de todo esto puedo cambiar yo y empezar a ser responsable de lo que me sucede? La pregunta sería, en todo este cambio, eh, ¿qué aporta, no digo que viene a aportar porque esto es, es milenario, entiendo, de la medicina surveda, pero digo, desde tu conocimiento, y desde todo este auge que hay, no porque está en la cresta de la ola, sino porque empezamos a tomar conciencia de que primero estoy yo para poder ser mejor yo y entiendo que la medicina surveda eh, forma parte de todo este proceso. ¿Qué sentís vos que le agregás o como, como terapeuta pero que le agrega la medicina Surveda a este cambio de visión de la medicina? Bueno, eh, para, para los que no saben, la medicina ayurveda es muy antigua, sí, más antigua que la medicina de, actual, o actual, occidental. Cinco eh, mil años más o menos se cree que tiene. Eh, ¿Y qué le aporta? Bueno, le aporta justamente el volver a la, a, a, a la raíz, a la naturaleza, volver a lo esencial, volver a lo sencillo. Hay mucha gente que a veces me pregunta, che, pero ¿será fácil hacer una alimentación ayurveda? Seguiré todos. Sí, conseguís todo. <laughs> o sea, es más sencilla en realidad, es mucho más sencilla. Y, y es un poco volver al origen, empezar a tomar conciencia: estas son mis energías, por eso a mí me pasa tal cosa, por eso eh, yo soy de esta forma, por eso mi marido, mi madre, mi padre, mi hermano es de, son de tal manera. Entonces empiezo también a comprender al otro, comprenderme a mí mismo, me co comprendo al otro. Y tomo responsabilidad lo que decís vos, ¿no? Puedo tomar responsabilidad y sin digamos sin tanta dificultad, realmente. El tema acá es tomar responsabilidad, volver volver al eje y darnos cuenta de nuestra capacidad creadora en todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Ya sea en la salud, en la enfermedad, en el trabajo, en los vínculos que estoy generando en todos los aspectos de mi vida. Es volver al eje. Ayurveda en realidad está muy relacionada con la alimentación. ¿Pero por qué está relacionada con la alimentación? Solo para decirte, che, sos bata, no llegues a comer la manzana cruda. No, es para que vos estés bien, tengas un cuerpo sano, tengas un cuerpo fuerte, con las defensas altas, que te sientas bien, que tu mente piense mejor. Y que vos puedas lograr lo que viniste a lograr a esta vida. A Yurveda no le importa si comes manzana cruda o cocida, o si no, si te comiste la ensalada y sos bata, ¿me explico? O sea, sirve para que vos estés bien. Si yo tengo un cuerpo enfermo, yo no voy a poder dedicar mi vida a descubrir quién soy. A, a dar respuestas a, bueno, cuál es mi misión, cuál es mi don, cuáles son mis talentos, a poner mis dones y talentos al servicio, porque estoy enfermo, me duele todo, me duele el cuerpo, no me puedo levantar de la cama, estoy deprimida. ¿Cómo voy a hacer entonces para realmente usar todo lo que tengo al, al servicio y ponerlo al servicio de la comunidad, no al servicio de las personas, al servicio, ¿no? Entonces, Ayurveda simplemente quiere que vos te despiertes y te brinda todo, porque Ayurveda fue un regalo. Es como el yoga. Fue un regalo a través de la meditación. Así se obtuvo. No, perdón esto que voy a decir, pero es la verdad. En la ciencia se matan animales, se, se torturan un montón de animales. Esto todavía no, no ha salido. O sea, se sabe, pero no se sabe tanto. Se hacen Cuando se sepa de verdad en va a ser el hombre. En nombre, de la ciencia, todos los desastres que hemos hecho. Ayurveda no hizo nada de eso. Y te puedo asegurar que vos lees un párrafo que tenga que ver con tu doya y vos vas a decir, hostias, es verdad, soy yo. ¿Cómo sabes esto? ¿Qué, ¿Qué onda acá, no? Y lo mismo con Florencia. la astrología, en las ciencias más antiguas, ¿no? No, no tuvieron que matar a ningún animalito ni torturar a nadie y, y tienen este conocimiento. ¿Por qué? Porque nace de la meditación. Decime. Yo eh, te escucho, te escucho y este, nada, una, uno cuando hace este tipo de, de charlas o de encuentros o, o, o se acerca a este tipo de conocimientos, es una ratificación de que está yendo por el camino que tiene que ir. A mí me pasa todo el tiempo, ¿no? De encontrar mensajes que van ratificando. Yo soy. Eh, facilitador en memoria celular para nosotros en la memoria celular entendemos que esta mesa que es nuestra estructura, se divide o se, se une con tres patas, o se sostiene con tres patas una son las emociones la otra es la alimentación y la otra es nuestra estructura del cuerpo que mi estructura del cuerpo si se modifica va a generar cambios en la alimentación y en las emociones que mis emociones cuando se modifican generan estructura, cambios en nuestra estructura y en nuestra alimentación porque de hecho estamos este, enojados y tal vez para solucionar la hipoglucemia esa, vamos y nos compramos un cuarto de helado. Digo, todo el tiempo es tan dinámico que nos está pasando. Pero digo, y es una pregunta irónica, entonces no todos los alimentos son buenos para todas las personas. Eh, mirá, justamente hablé de eso creo que el el martes. Bien. A ver, Ayurveda sí te dice, che, vos sos bata, tenés que comer esto, esto, esto. Pita, tata. cafa, ta, 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 ta. chacara ca caca. ¿Bien? O sea, hay una lista, eso existe, lo encontrás en cualquier libro de Ayurveda. Pero yo quiero derribar un poco ese mito, no es un mito en realidad, está, está en los textos. Pero que en la práctica, digamos, no, no, yo por lo menos no lo hago de esa forma. Yo lo que, lo que hago, y, y la Ayurveda también lo sugiere y lo, y lo indica, de hecho, es, mirá, Veamos si podemos mejorar tu alimentación en términos generales. ¿sí? Llevar una alimentación que te nutra de verdad, que nutra tu cuerpo, que nutra tu, tu, tu mente, que te nutra de verdad. Antes de pasar, che, soy bata y mi mamá es pita y mi hermano es como hacemos cuando tenemos que comer. Y después, cuando yo digo, bueno, ahora ya tengo una alimentación súper sápica, que se llama así, cuando, nutre, cuando es una alimentación que tiene prana, ¿no? que tiene energía, que te nutre. Ahí puedo empezar a, a hilar un poco más fino y a ponerme un poco más quisquillosa con algunas cosas. Pero el primero, lo básico, lo básico, lo básico, es cambiar los alimentos. Porque en las plantas hay una sabiduría que no está en otro alimento. Y no es porque yo quiero veganizar al mundo. Porque de hecho me parecería súper bonito, pero no es que quiero veganizar. Porque me parece que eso tiene que salir de uno. Pero la realidad es que las, las plantas. Tienen fitoquímicos, esos que vos te gastás el dineral en la farmacia que tienen un así choclazo de efectos adversos, la planta te lo da sin efecto adverso y no, no siendo caro, y encima te nutre porque te da eh, macronutrientes que te dan energía para que vos estés y hagas todas tus cosas, ¿no? Del día. Entonces... Imagínate lo maravillosa que, es las que son las plantas. Las plantas, me refiero a lo que comemos: la zanahoria, la, la remolacha, los frutos secos, a, a lo que comemos, ¿no? Tienen estos fitoquímicos que vos gastás el dinero en la farmacia y sin efecto adverso. Imagínate, qué belleza, ¿no? Entonces, eh, si yo te digo, con alimentos yo te puedo ayudar a sanar, esa es la clave. Y después, bueno, obviamente que hay alimentación más adecuada para bata, para pita, sobre todo en calidad del alimento, tipo bata mejor no crudo, más calentito, húmedo, oleoso. Pita mejor crudo, sacando la sal, lo grasoso, lo, fri lo frito, ¿no? Que tampoco es muy saludable igual. Y cafa, más liviano, eh, cocciones secas. Bien, pero esa es como. <laughs> Digamos, los tres pueden comer los mismos alimentos con alguna cosita agregada, como estas características que yo te digo. Y también en relación. Pero más allá con de lo saludable, el... mm. más allá de lo saludable para el ser humano, hay características particulares que potencian esa circulación de la energía o esa conexión o ese estado de armonía, ¿no? Eso es lo que decís. A ver, claro. Porque cada cada a ver, una persona muy bata, ¿no? Que tiene mucho aire y espacio, sí. O sea, esas personas que son muy en la mente, que hablan muy rápido, que hacen 20 cosas a la vez, que van de acá para allá, que son delgaditas o delgados, eh, que no tienen tanta materia, una ensalada como le vendría genial a Pita no no va a estar tan bueno. Bien, también depende claro. de la época del año, del momento de la vida de la persona, si tiene o no un desequilibrio, depende de un montón de cosas. Pero para mí es más importante quedarse con el concepto de che, soy bata que como, mejor con el concepto de lo importante es que yo empiece a dar, a tomar conciencia de la importancia que tiene la nutrición, que la nutrición no está para saciar mis papilas gustativas y mis adicciones alimentarias. No está para eso. La alimentación está para nutrir. Y cuando nosotros empecemos a tomar conciencia de eso, las cosas van a cambiar. Tengo una, un amigo eh, que me dijo, Flores, que no, 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 yo en ese momento comía queso, ¿bien? Y él era vegano. Y me dice, ¿cómo era que me dijo? Me dijo, Flores, que no, no tiene nada que ver con si te gusta o no te gusta. Y ahí cuando me dijo eso, yo fue como re fuerte lo que él me dijo. Porque ahí tomé conciencia, claro, no tiene que ver si a mí me gusta o no me gusta, tiene que ver con que, de dónde yo me estoy nutriendo, qué energía estoy decidiendo meter realmente a mi cuerpo. Y eso es súper importante y va a cambiar toda tu fisonomía, todo lo que vos decís, ¿no? Lo que explicaste vos, inclusive las emociones. Yo he tratado pacientes. Sin decirles, te voy a tratar tu depresión con alimentos. Sin decirles eso. Y sacaron sus pastillas antidepresivas de hace 20 años. Y vos me decís, yo no le dije, che, saca tu pastilla. Ella sola ha decidido sacarlo. Entonces, hay un poder medicinal en los alimentos. Como a su vez, también algunos alimentos tienen un poder de veneno. ¿Sí? Hay, hay alimentos que son veneno. No está quizás escrito en un libro. ¿sí? Recuerdo que alguien, una nutricionista, me dijo: Ay, Yo nunca escuché esa palabra, que hay elementos venenos. ¿Dónde lo leíste? <laughs> quizás no está en un libro. Pero si vos usás, haces 2 más 2 es 4, esto es lo mismo. Si vos te das cuenta que hay un alimento que al final te sube la glucosa, hace que la insulina esté en pico y a la larga te lleva a obesidad, sobrepeso y diabetes, y muy nutritivo no es. Bien. Tiene Exacto. que ver con esto, con, con la sumatoria de, de qué, digamos, pasa en el cuerpo cada vez que yo consumo eso, ¿no? Entonces, eh, a mí eso me parece súper interesante. Y la experimentación con el alimento se las recomiendo a todos, porque en definitiva, si experimentaste y no te gustó o no te fue bien o no sé qué, no pasa nada, volves, no pasa nada, no te va a pasar nada malo. Pero quizás te estás perdiendo la oportunidad de que te pase algo muy bueno. Y eso es lo interesante, ¿no? Es poder experimentar con tu propio cuerpo y darte cuenta de lo magnífico, digamos, sobre todo las personas que están enfermas, sobre todo. Y las que no, también. Sí. Lo, que, lo que me surge por ahí, eh, para añadir a lo que vos estás diciendo, vos decís que los, los, eh, los alimentos tienen todo lo que necesitamos, ¿sí? Los alimentos bien elegidos, por supuesto. Pero. Uh -huh. También lo que me surge de tomar conciencia, que nuestro cuerpo ya es un laboratorio de por sí, y que muchas veces el no tomar conciencia de eso hace perder de vista de por qué hoy eh, ya no proceso el colesterol de la misma manera, o por qué hoy mi cuerpo empieza a descalcificarse, o qué es lo que me está pasando a mí que no puedo ver qué rol no estoy pudiendo cumplir. Digo, ante todo esto, toda esta situación que, que estamos viviendo donde esta charla la podemos tener. Eh, a través de una pantalla con gente que resuena, pero si salimos a una plaza, este, vos en este momento en dónde estás? En Barcelona, Barcelona, digo, si vos salís a una, a una plaza en Barcelona, probablemente, más allá de lo que es el inconsciente colectivo del lugar, la mayoría de la gente no va a entender el mensaje que le estamos dando, no va a saber cómo salir de esta situación donde el estrés parece que fuera todo y donde la causa siempre está afuera. ¿Cómo, ¿Cómo sugerís vos, Florencia, cómo damos ese primer paso desde la surveda para empezar a conectar con ese poder dormido? Bueno, acá entiendo cómo más es más referencia a lo emocional. Bien. No, Esto pero en es todo, es en todo. Digo, hacer un cambio de mi vida. Sí. Esto es un poco y un poco. Sí, un poco. Si, por ejemplo, suponiendo que tengo una enfermedad, ¿no? Una enfermedad con nombre y apellido. Eh, entonces un poquito es por mi estilo de vida, tipo ¿qué, cómo, cómo me muevo, eh, de, de cómo vivo, ¿no? Y otro poco es uh -huh. qué pienso, ¿no? Qué pienso y qué siento. Son las dos cosas, y ¿sí? claro. Tienen las dos igual de importancia. ¿Qué quiero decir? Cuando hay una enfermedad también los campos sutiles están enfermos, ¿sí? O sea, los chakras también están enfermos, ¿no? Que están joya, pasando la bomba. Y el, ca el cuerpo físico está enfermo y el chakra está bomba. No. Sí, las dos cosas están enfermas, o sea, es importante también darle bola a eso, ¿no? Eh, yo creo que esto que decís vos es, es sumamente interesante. Para mí nos estamos encontrando, los que estamos como despertando o sintiendo el corazón donde se hace realmente la verdad, nos estamos encontrando, ¿sí? Yo vivo en Barcelona y en Barcelona, y, y, digamos, es una ciudad súper grande, pero yo me encuentro siempre con gente que tiene resonancia conmigo. Yo no me encuentro con gente que no la tiene. Bien, yo comparto con gente que tiene resonancia conmigo porque nos estamos encontrando. Atraemos. Y es, ma y es magnífico, porque realmente para mí lo que está sucediendo es que realmente los sanadores, sí, que tenemos un papel muy, muy importante en este momento estamos encontrándonos y eso está bueno porque si no nos sentimos solos en todo este tema y sentimos que estamos locos y no es así. Entonces nos estamos encontrando, es magnífico el universo, nos está poniendo a todos juntitos ahí para que realmente podamos ayudar desde un lugar de, en compañía, no nos sintiéndonos solos. Pero yo creo mucho en esto, de que se ha despertado muchísimo gracias a esta situación, el hecho de, che, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Es una pregunta que a mí por lo claro. menos... Me han venido muchísimas personas con este asunto, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con mi vida en términos de comida, en, términos, en varios términos? Y esto es sumamente importante. O sea, ¿cómo dar el primer paso? Y el primer paso lo vas a dar vos, en realidad. Y vas a hacer porque vas a sentir ese mensaje y le vas a dar importancia al mensaje. Muchas veces nuestros guías nos mandan mensajes constantemente. Nos mandan a ver, dale, entérate que quiero que... ¡hey! mira que por ahí no! Mira que por ahí va, y nosotros ¿Qué estamos. Necesita ahí, vivir para cambiar. Papando moscas. Bueno, en esa papada de moscas, quizás a un mensaje, uy, lo sentí, me di cuenta, ¿no? Estuve un poco más atento, y ahí le escuché a mi pobre guía que está ahí tirando mensajes a lo loco, que ya no sabe cómo más comunicarse con nosotros. Y ahí es cuando uno en general siente ese llamado, ¿no? Ese ese che, o empiezan, esto es muy clásico también, chino, sabes que yo ya la carne no me gusta, no lo no, no puedo comer. A mí siempre me gustó, siempre me cayó bien, pero ahora no, no siento ese apetito. Esto también está pasando. O esa cuestión, ¿no? Pero el llamado lo va a tener la persona. Eso es así. Si vos no te despertás, no te va a despertar. Bueno, la vida te puede despertar no, no de una buena sacudida. Pero digo, en sí, el que se va a despertar es la persona. Nadie puede obligar al otro a que se despierte. Me explico, nadie puede... Es como, es algo que va a nacer a ti, aquí en el corazón. Y bueno, escucha esa verdad, dale para adelante sin miedo, que viene un mundo nuevo, ¿no? Cuando vos escuchás acá esa cosita que, che, me parece que va por este lado, prestate atención porque tus guías te están haciendo un laburo. Ah, pobre, yo siempre digo, guías, gracias por la, toda la, la, la compasión que me tienen. Y, y la paciencia que me tienen, ¿no? Y así están los días, ¿no? Tratando de que, de que los eso, escuchemos. Entonces, cuando llegue ahí ese sentimiento, dale bola. Sí, sí, sí. Pero para eso estamos, para ir despertándonos, cada uno a su ritmo también, y, y eso está bueno poder, poder verlo. Yo siempre comparto, hay un, una frase que dice que si un huevo vos lo rompés de afuera, se interrumpe la vida, pero que cuando se rompe de adentro se genera una vida. Lo que uno intenta con esto es no obligar a nadie, obviamente, pero sí entender que hoy, cuando te picó ese bichito y que sentís que tu vida está cambiando en algún sentido, y que hay cosas que querés hacer distinto, y que ya no, ya no tolero más que cuando me pasa algo me den un remedio, quiero saber por qué me pasa, quiero, bueno, hay puertas, hay un montón de puertas para tocar y hay cosas para hacer distintas. El otro día te decía, te, de, eh, te escuchaba que decías en una charla que estuve mirando las cosas que que bueno que comentabas y lo que haces y, y decías, ¿cómo quieren entrar en las 5D si siguen haciendo lo mismo? No nos permitimos cambiar. Hay mucho de, de espiritualidad y de cambio en 5D, pero quiero seguir siendo el mismo. Es como, hay un punto, hay un punto donde estamos más orgullosos de lo que hemos hecho porque nos costó, que de lo que somos capaces de hacer. Cortemos con eso. Poder soltar también lo que nos dio seguridad en otro momento, que era otro momento. Hoy, la vida siento que pasa por otro lado y mis necesidades son distintas. Escucho, eh, me conecto con gente distinta, pongo en práctica esto de la resonancia. Bueno, ¿qué es lo que me aparece? Porque con eso estoy resonando. ¿Por qué genero tantas situaciones así o genero otras? Porque cada Tal vez cual. que como esto me hace mal y encima no me doy cuenta? Tal cual. Y esto que vos decías de los mensajes, ¿no? Cada vez que yo tengo eh, como que estas cosas que a vos te guían a seguir por este camino, ¿no? Con de las medicinas más holísticas. Los mensajes es clave. Los guías ahí te están mandando mensajes. Y vos decís, che, esto me vino la yurveda, ponele, te estoy tirando un nombre o la memoria celular o no sé, lo que quieras. Eh, seguí por ese camino porque te, tu vida te están orientando, ¿sí? Y te van a hacer aparecer una revista, un libro, una persona que vino, justo prendiste el teléfono y apareció la palabra, digo, ese esa tiempo. es la forma. Yo y seguramente vos también. Yo tengo miles de mensajes que me llegaron y por qué yo estoy acá hoy. No es que hay hubieron mensajes, hubieron muchos mensajes y cada vez hay más. Al principio por ahí no es tanto, pero después cada vez que vas escuchando, son mensajes claros. Y solo hay que saber escuchar y, y confiar, ¿no? También. Hay que aprender a estar presente en el momento que uno está viviendo, porque todos los mensajes transcurren ahí. Pero si sigo justificando que tengo que pensar en el futuro, porque lo que vos decías, ¿no? El dólar, este país y la situación y no sé qué, y a vos te parece el trabajo, y me dejo ser presa del estrés y de... Esa necesidad de controlar un futuro que sabemos que no existe, me estoy perdiendo todo lo que sucede acá. Me está sucediendo, tengo mensajes por todos lados y no los estoy viendo. Entonces, ¿hasta dónde es suerte o mala suerte en la vida? ¿Hasta dónde estoy haciendo consciente lo que hasta ahora era inconsciente? Ese cambio, y entiendo, y por eso me gustaba mucho charlar con vos, también resoné con, con tu forma de, de explicar las cosas, cómo. Eh, también desde la alimentación puedo generar un estado tan pleno internamente donde las cosas empiecen a hacerse más claras y ese prana circula de otra manera y la energía se hace mucho más sutil, pero también podés materializar todo el tiempo, ¿no? Es que es, es clave, yo ya te comenté recién, eh, yo tengo pacientes que sin querer, podríamos decir sin querer, Dejaron pastillas de, 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 de psiquiátricas de hace 20 años, con, con 20 días de, de dieta. y vos decís, pero ¿cómo? ¿No? Y que yo no, no le dije, che, sacala, ¿no? Ella dijo, che, esto se bala. ¿Mm? Yo me siento bien. Y entonces, claramente que que el, A ver, para mí, cuando uno está en un estado muy o tamásico, o muy rajásico, que es como la mente está, o sea, el centro está afuera, el problema es que mi vecino, el problema es que mi madre, el problema es que mi tío, ¿no? El problema está afuera, que es muy frecuente esto, ahí conviene un cambio en la alimentación, porque ese cambio va a generar cosas a nivel de tu mente, va a generar cosas magníficas a nivel de tu mente, que hoy, si seguís comiendo así de chatarra, no lo vas a poder ver. Entonces, ¿cómo llegas al.? El... No, termina, termina. Parece tonto, porque decís, ¿cómo? ¿De qué, de qué habla esta chica? <laughs> Pero no lo digo yo, lo dice a Yurveda, que tiene 5.000 años de historia y que vino de la meditación, para que se entienda. Pero encima, porque también lo experimento, lo experimento, lo experimento conmigo y lo experimento con pacientes, es increíble, es increíble lo que puede hacer un cambio en la alimentación. Increíble, yo alucino. Hace cuatro años que trabajo exclusivamente de esto y a esto también me gustaría, si querés, hacer alguna paréntesis sobre estos temas. Lo que quieras. Eh, y, y no dejo de sorprenderme de lo magnífico y, y los cambios que uno puede tener en su cuerpo y en su mente solo con dieta con dieta, vamos a sacar la palabra dieta porque la gente la malinterpreta. Solo comiendo lo que realmente mi cuerpo necesita. Increíble. Alucinante. Y con respecto porque algo también me pareció que vos querías comentar, ¿no? O sea, nosotros ayurveda es tipo bueno. Cuerpo sano, mente sana, vení y hacé lo que viniste a hacer esta vida, ¿no? Que se haga la voluntad de Dios, ¿no? Como decía Jesús. Que se haga la voluntad de Dios. Vos viniste a algo acá. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás trabajando en la oficina 12 horas por día. Genial, pero vos viniste a otra cosa. A ver, ¿cuándo vamos a realmente tomar conciencia de todos nuestros dones y talentos que no están al Pepe, están por algo y que, la, que, lo, que lo necesitamos expresar y dar? Y eso es súper importante porque te va a cambiar la vida. A vos te van a venir todos los miedos y te lo digo yo porque... Y cuando yo empecé, todos los muchos procesos pasé, ¿no? Y todos los miedos, todos, y ahora hoy que estoy en Barcelona, que no estaba ni en mis planes, no estaba en mis planes, y, y pasé por un pas, por montón de miedos, pero ¿cómo voy a hacer que el dinero, pero cómo esto, pero cómo, pero cómo, pero cómo, la lista de cómo es inmensa. Y al final, que final vos... hay que dejárselo al universo, ¿no? Cuando uno tiene claro lo que quiere, déjale el cómo al universo. El cómo, el universo se, se va a encargar, vos solo pedí, confía y fe, ¿no? Confianza y fe, y el cómo el universo se encarga, porque sobre todo si está alineado con tu ser, ¿no? Sobre todo si está alineado con tu ser, ahí se encarga, el universo se va a encargar, vos confiá. Eh, justamente hace poco una amiga me decía, Flor, no quiero trabajar más siendo dependiente, estoy podrida... Estoy cansada, mi cuerpo está agotadísimo. Y yo le decía a vos, confía, cree, confía y manifestá esa realidad que vos querés. Manifestala, porque hoy tenemos la posibilidad de que la manifestación de la realidad es más rápida. Seguramente esto, no sé si tenés algunos ejemplos. Sí. Pero hoy manifestamos así. Cientos. Cientos. Ese ratito que no está en coherencia interna automáticamente ves que se materializan las cosas. Lo que pasa es que esa coherencia interna también es un poquito lo que decíamos recién, no de, de dejar de ser lo que fui porque simplemente me dio seguridad, porque es lo que prefiero tener para sobrevivir y no jugármela a no tener. Eh, todo esto, que es un precepto que baja porque también nos educaron en una sociedad y en un mundo que aparentemente es totalmente competitivo, pero hoy vemos y sabemos que en la biología, Funciona la cooperación. Entonces, hay una sincronía que se va dando todo el tiempo y en este preconcepto instalado que tenemos, que como todo es tan competitivo, todo es peligroso y me tengo que agarrar para no hundirme, dejo de ser yo, porque hay un estado de, de, de sobrevivir permanente en mucha gente. Entonces, eh, necesitamos, para saber si puedo ser feliz, salir del modo sobrevivir para empezar a, a, a generar y para, para empezar a... Eh, a tratar de conocerte y ser vos mismo. ¿Para qué viniste? ¿Qué, qué estamos haciendo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué función tengo? ¿Por qué, ¿Por qué me la paso 20 años en un lugar donde no quiero? ¿No? Yo te quería preguntar, eh, Florencia, ¿cómo, ¿cómo llegamos a este eh, biotipo que no me acuerdo cómo se llama? Eh, los los doyas, bata, los, pita y cama. Los doyas. Los sí. ¿Cómo llegamos a ese diagnóstico? No me hagas toda una teoría, digo, de eh, un, una clase de... De Azurveda, pero la idea es para ver cómo, cómo yo puedo saber o cómo recopilas esa información de qué es lo que más necesito. Bueno, manera sencilla, vas a mi página. <laughs> en mi página voy a ir, tenés vamos el a test dóxico. Tenés el test lógico ahí responde las preguntas eh, y tenés Perfecto. después bata, pita o cafa y una, un, pequeñi, un pequeño. Una pequeña descripción de cuál es de, de los tres, digamos. Esa es la forma fácil y no tan fácil, ¿eh? porque, bueno, yo, claro, me dedico a esto, yo te lo saco en dos minutos. <laughs> pero, porque yo me dedico a esto, pero al principio yo usaba el dójico. o sea, a ver, cuando yo empecé a estudiar, hacía el test ¿no? Que son como preguntas que tienen que ver con la parte mental, o sea, cómo pienso, ¿no? Uh -huh. Con la parte física. Mi fisonomía, soy rubia, soy colorado, soy rellenito, soy más bien flaquita, Perfecto. soy estructura media, eh, tengo pequitas, tengo lunares, ¿sí? Los ojos de qué color son. Todo eso me va a dar una, una, una característica de uno de estos doyas. Y también la parte eh, fisiológica, podríamos decir. ¿Cómo voy de cuerpo? ¿Cómo voy al baño a hacer caca? ¿Bien? Eh, ¿Qué suelo tener síntomas digestivos de qué tipo? ¿Cómo duermo? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Calentito? ¿Frío? ¿Transpiro mucho? Son todas preguntas que a mí me llevan a hacer un diagnóstico del Doya, ¿no? Y, y que, que yo puedo ver, bueno, a quién tengo enfrente y si tiene un desequilibrio o no, porque el desequilibrio también lo vamos a ver por las mismas preguntas en realidad, ¿no? Sobre todo si hay síntomas. No, mira, hace un mes empecé con tal cosa. Genial, listo. Ahí ya seguro que hay un desequilibrio, ¿no? Porque antes no estaba y yo estoy tomándome el tiempo de ir a un médico a, que, a preguntar por este síntoma, ¿no? Entonces, eh, ahí está un poquito la, la cosa. No sé si respondí. Sí, sí, ¿no? Clarito, clarito. Sí, 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 por supuesto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos para conectarnos? Eh, con vos, Flor, vos eh, trabajás presencial, se trabaja en forma virtual también. ¿Cómo es en este momento tu actividad? Mi actividad, mirá qué loco, ¿no? Pero mi actividad siempre, 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 desde que empecé a Yurveda Mesana, fue virtual. ¿Bien? Y eso fue antes de toda esta historia. Eh, y ahora, en Barcelona, puede ser también presencial, ¿no? Obviamente, holograma todavía no tenemos. <laughs> pero guarda que se viene o oh, sí eh, o oh, sí o oh, sí pero no de flower de mí por lo menos yo no estoy enterada no firmé ningún consentimiento ¿eh? Eh, así que presencial en Barcelona sí y si no todo virtual mañana por ejemplo atiendo tengo varios pacientes mañana todo virtual y miren qué loco tengo pacientes de Argentina de Nicaragua y de Estados Unidos Mira qué loco. Esto es lo, lo, estamos haciendo un buen uso y un correcto uso de la virtualidad, sí, un correcto uso de, de, de las redes sociales, ¿no? Esto, esta transmisión, que ojalá sí. que sirva también. Y eh, el, uso también, claro, el uso de internet, pero bueno, mirá para todas las cosas que uno lo puede usar, ¿no? Pero mira, es un lindo resumen porque yo siempre digo estamos tan focalizados en la tecnología como que inclusive se, se asocia a la tecnología como avance, como evolución. yo digo, ¿será tan cierto que la tecnología es evolución? No siempre. Eh, en tanto y en cuanto la tecnología te lleve a potenciar tu biología, entiendo que sí. Yo creo que este es un buen caso, porque a partir de la tecnología podemos eh, traspasar barreras de distancia y de, y de tiempos, ¿no? Y bueno, es, es volver otra vez a conectarnos a partir de esto que estamos escuchando y a partir de lo que eso resuena en cada uno de, de nosotros. Eh, ¿Cómo es tu, tu Instagram, Florencia? Es ayurveda, con Y, ayurveda, y de corta, punto mesana. Ese es mi Instagram. Después si no pueden escribir al mail, info, arroba, ayurvedamesana .com. Eh, bueno, ¿qué más? Está la web, Ayurveda Menzana, es re fácil, todo es Ayurveda Menzana, está YouTube, Ayurveda Menzana, Facebook, Ayurveda Menzana, re fácil. Fue algo muy loco, yo me metí, está bueno el, el por lo menos en el Instagram, ¿no? Este, mucha información copada y muy coherente también en lo que vos transmitís. De, lo, de hecho, fue, fue loco porque cuando yo tenía intenciones de hacer no te conocía. De hecho, no nos conocemos personalmente, bueno, fue el, este es el primer contacto visual. Pero cuando me surgió la necesidad de hacer una charla sobre medicina ayurveda, vi dos o tres personas y resoné con la forma que vos tenías de comunicarlo, ¿no? Ay, y muchas gracias. Vamos, no, es cierto. Vamos a hacerlo público. La charla había sido pautada para las ocho de Argentina, porque yo estaba convencido que vos estabas acá. Vos sos Argentina, de hecho. Claro. ¿No? Sí. Sí, sí. La cosa es que cuando vos viste la publicidad, bueno, esto se, que se dio todo por senti, por, eh, por entendido, la cosa que iba a ser a las ocho de la noche nuestra y a la una de la mañana tuya, entonces ahí Imagínate. fue donde dije dije como claro uno uno tiene por sentado de que las cosas siempre están cerca y estas barreras que se van abriendo y estos eh, de repente que con cinco horas de diferencia podamos sincronizar y poder mandar un mensaje es maravilloso, en tanto en cuanto que lo hagamos con conciencia y que podamos este, tener un crecimiento interno y posicionar mejor desde lo que somos. Ahí veo un montón de mensajes muy positivos para, para vos, de gente que ya te conoce seguramente. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, un placer. Eh, cada charla es como algo único porque yo soy muy espontánea. Eh, me gusta la espontaneidad. Antes tenía duda de mi espontaneidad, como, no, vamos a preparar algo. La verdad, yo ahora no preparo nada. Sale lo que tiene que salir. <laughs> lo que no tiene que salir no va a salir. Y, y, y está buenísimo porque salen cosas muy, muy interesantes. Y bueno, nada, como una charla cuando te vas a, a juntar con una amiga y te tomas un té y empiezas a charlar, ¿no? Que no estás preparando un diálogo, ¿no? Así que eso está bueno. Yo estoy convencido que... Estoy convencido que lo que sale del corazón llega al corazón. Lo que sale de la cabeza llega a la cabeza. Es tal es cual. la misma vibración y la misma sintonía. Entonces, de repente cuando surge, bueno, y qué vamos a charlar, y la verdad es charlemos, no es desde improvisado, sino desde conectar con la emoción del momento y nada, poder poder transmitir algo que tiene que ver con nuestra experiencia y no solamente con una idea. Tal cual. Así tal que cual. Esto, Te dejo ¿puedo para, decir, que, para decir dos sí, cositas, sí, sí. porque este me, esto que acabas de decir me pareció grandioso. Porque justo eh, hace unos días yo estaba con, bueno, con, un, con un tema ahí que no podía resolver emocional, y bueno, me puse a meditar y en la meditación me apareció flor. Era como que no podía dar la cara frente a algo, era como tenía miedo, ¿no? Miedo de decir lo que me pasaba. Entonces me río sola porque eh, fue buenísimo esa semana, bueno, entonces en la meditación yo me llega este mensaje, Flor. Eh, si, decí lo que tengas que decir, porque si sale de tu corazón, esa es la verdad, y nadie te va a decir nada, nada, nada malo va a pasar. Si vos lo que decís, lo decís de tu corazón, nada malo va a pasar. Entonces me resonó mucho con lo que acabas de decir. De, de esto de conectar desde el corazón no desde que de, si conectamos desde el corazón y hablamos desde el corazón llegamos al corazón del otro no y bueno eso quería, quería contar alucinante y mira te voy a com compartir y compartir con la gente una cosita hace un rato eh, una hora antes de que empezáramos la charla con vos me, me invitaron para dar una charla personal de un hospital de Buenos Aires sobre el riverdin y lo que se logra desde el riverdin y desde la respiración consciente, bueno, yo lo vinculé con lo que es la coherencia cardíaca y porque siempre digamos en los talleres usamos la coherencia cardíaca como parte de esa información con la que uno quiere conectar y es genial lo que se genera cuando uno expande el corazón. Pues sabés que tenemos un campo electromagnético que es muchísimas veces más potente de lo que es el de la mente. Entonces, mientras que con la mente nos quedamos solo, solo en, en saber lo que nos conviene, en especular lo que tenemos que hacer, en, en ver si coincide con lo que, con nuestro juicio, etcétera, etcétera, el corazón genera una experiencia. Y donde lo que nosotros pensamos lo podemos transmitir en un sentir, ahí es donde materializamos. Wow. Y para mí, sí, sí, es maravilloso. Si quieren, busquen. Eh, Coherencia cardíaca, que es lo que surge de un instituto de Estados Unidos que se llama eh, Hermat, que habla de las matemáticas del corazón, y en eso dice que el pericardio tiene 40.000 neuronas especializadas, que tenemos un campo electromagnético que es 6.000 veces más grande que el campo electromagnético que genera nuestra mente, etcétera, etcétera, y que por más que uno, esto que siempre decimos, pensar en positivo, La mayoría de las veces no alcanza a pensar en positivo porque si yo pienso en positivo, pero lo que siento... Es en negativo, siento que no puedo, no lo llegamos a materializar. Es algo muy chiquitito que es de lo mental con algo totalmente enorme que es cuando logras sentir. Y para mí, estas charlas eh, me generan eso, me generan poder crecer desde un sentir distinto. Gracias, genial. Esto, esto que decís es totalmente cierto, porque en realidad, si vos pensás una cosa, pero acá sentís otra o la contraria, no, no vas a generar eh, realidad. La realidad que queremos no, no la vas a generar. Y esto que me estás contando del campo electromagnético me resuena totalmente porque el, el corazón es el único órgano que tiene su tiene una inervación, o sea, tiene nervios y un sistema eléctrico totalmente propio. Así que es seguro, o sea, lo que me estás contando me parece, me, me resuena totalmente. Es el único órgano que no tiene cáncer. Bueno, eso también es verdad. O sea, pueden haber tumores malignos, pero es muy raro. Muy raro. Generalmente es una excepción. Es muy raro, muy raro. Eh, Florencia, te agradezco un montón. Te dejo como para que cierres con lo que. Si querés decir algo más. Y en algún momento me gustaría charlar, si a vos te parece, porque vi que también tocas el tema sobre los ayunos, que es algo que estoy descubriendo y que creo que tienen suma importancia y que es una una verdad bastante oculta, me parece, Dale. dentro sí. de este mensaje que nos vienen dando por partes y la mayoría de las veces al revés. Este, te dejo para que cierres con lo que quieras y te agradezco. Bueno, mil gracias a vos por la, la invitación, la verdad que me encuentro con un ser magnífico, eh, muy bonito el encuentro y la, esta, esta comunicación y este, la verdad que un resonar increíble, así que te agradezco muchísimo. A esto de armar puentes me parece súper importante para darnos cuenta que, que no estamos solos y que en realidad somos más de los que creemos, así que eso es muy muy bonito. También agradecerle a la gente que estuvo acá mirándonos y escuchando y ojalá que esta charla haya servido, sobre todo para que activen vos esa chispa que está ahí queriendo y está ahí como en una revolución y que, y que no tengas miedo que está todo bien, que hacele caso a ese mensajito que te está tirando a tu corazón, que por ahí va. Por ahí va el camino. Qué bueno. Qué muchas bueno. gracias. Gracias. Te abrazo. Chau, chau.